Comme convenu, voici ce rendez-vous que vous attendez et pour lequel vous vous êtes connecté avec le père Horacio Brito. Como esperado, Cela est esta parti de la cita ville de Lourdes, con el recteur ici et qui con est le el chef de padre l'hospitalité de Horacio Le Brito, Mans. capellán de la Certains hospitalidad. d'entre vous Muchos de m'ont demandé vosotros sur nos le han thème de preguntado l'année. sobre el tema del año. Quel est le thème de Pero, l'année ¿cuál es el de Le Mans tema à Lourdes? del año Je 2021? suis l'Immaculée El Conception, tema es Yo soy la la Inmaculada méditation que nous Concepción. proposons Y las tres aujourd'hui meditaciones que nos aux jeunes propone Horacio visent Brito justement à approfondir intenta ce thème de profundizar l'année. ese tema de años C'est la para première vosotros. méditation que Es nous la primera allons meditación que vamos a oír. vivre Buenos días, padre. et il y en aura deux autres. Habrá Une otras dos. demain, Otra à 9 mañana heures, a las 9:30 et la dernière y la à 12 última heures. a las 2 de la tarde. Voilà, je vous souhaite un bon moment Os avec le deseo un père buen momento con el Horacio padre Brito. Brito. Merci, Mathias. Bonjour à tous. Buenas tardes a todos. Espero que vais, Je todos sais estéis à bien. qui je m'adresse No sé a quién me pour cette dirijo, porque vidéoconférence. por esta videoconferencia, Président des hospitalités, directeur de presidentes de pèlerinage, hospitalidades, directores de peregrinación, aumôniers de différents pèlerinages, conciliarios, des personnes en responsabilité personas con responsabilidades ministère en de el l'organisation santuario, de pèlerinage. en la organización de peregrinaciones. Nous avons remercié Primeramente, quiero agradecer notre recteur a de nuestro nous avoir padre invités rector que me ha à cette invitado a cérémonie compartir con de vosotros méditation estas en tres réponse au thème meditaciones, de Mathias, como lo ha dicho autour de ce Matías, thème de en l'année. torno al tema del año. La primera meditación es María llena de gracia. A partir de las palabras que sacamos del Evangelio de San Lucas, el Evangelio de la Anunciación. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Estas son las palabras con las que el ángel Gabriel dirige a María. La primera invitación del ángel es a la alegría, a una alegría profunda. Es la que, alegría que Jesús nos prometió en el Evangelio de San Juan, de San Juan. Es una alegría que nadie podrá quitarnos. Es verdad que la tristeza forma parte de nuestra vida. Esa tristeza y su consecuencia, el sufrimiento, la injusticia, la miseria y otras oscuridades de nuestra vida. Este saludo del ángel a María marca el comienzo del Evangelio de la Buena Noticia y es la alegría. ¿Por qué invita a María a alegrarse de esta manera? La respuesta está en la segunda parte del saludo, porque el Señor está contigo. Cuando el ángel Gabriel hace referencia a esta relación íntima con Dios, es así como se cumple la promesa que tenemos desde el Antiguo y el Nuevo Testamento durante toda la Biblia. Esas promesas son que Dios vendrá en nosotros como Salvador y no como alguien que viene a condenar, y a la segunda, y es que vivirá con nosotros. Entonces María se alegra porque la promesa se cumple en ella. Se puede leer que María es la hija de Sión. Se lee en el Antiguo Testamento que espera esta promesa de Dios. En María se cumple esa promesa. Dios está contigo y está como Salvador. En el centro mismo de esta frase encontramos que María está llamada a estar llena de gracia.
en griego el término gracia, caris, tiene la misma raíz lingüística que el término alegría. Para María, la alegría encuentra su fuente en la gracia, es decir, proviene de su comunión con Dios, de su relación vital, íntima con Dios. El ángel le dijo que el Espíritu Santo la cubrirá de su sombra. Es por eso que está llamada llena de gracia. Pero María no está sola. María es un ser humano. Ella forma parte de un pueblo. No está aislada. Cuando este saludo se dirige a María, este saludo también toca a todas las relaciones de María. No está aislada. Es una llena de gracia esta relación con Dios tan íntima que está en el corazón de un pueblo. Incluso aquí en Lourdes expresamos esta plenitud de la gracia en el corazón mismo de este santuario, de nuestras peregrinaciones. Diría sobre todo en la procesión de las antorchas. Esta procesión de las antorchas es la expresión de la alegría del pueblo de Dios. En la procesión de las antorchas son los peregrinos los que llevan a María. María está en medio del pueblo. Por esto este saludo del ángel nos toca a todos. Llena de gracia nos llega a todos porque María comparte su vida con nosotros. Porque forma parte de ese pueblo de Dios. Incluso podríamos decir que María es la primera peregrina. Pienso que ese pueblo de Dios nos enseña a amar a María. Para comprender quién es María, hay que llamar a las Escrituras. Hay que leer las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia. Pero para amar a la María, hay que contemplar la santa y fiel obra de Dios. Por eso la procesión de las antorchas es una procesión popular. Forma parte de la piedad popular. Es popular porque es María de nuestro pueblo que está en el centro de este pueblo. El 11 de febrero en Buenos Aires hay 300.000 peregrinos que festejan a Nuestra Señora de Lourdes en el santuario de los santos lugares que lo llevan los asuncionistas. 300.000 peregrinos y son ellos los que llevan a la Virgen María. Porque llevando a María, llena de gracia, la Inmaculada, ese pueblo de Dios manifiesta que donde abundó el pecado, gracias a esta presencia de María, sobreabundó la gracia. Palabras del apóstol Pablo. La llena de gracia está incluida con momentos de oscuridad. Recordemos que en el momento de la Anunciación es proclamada llena de gracia, pero después, en el momento de la presentación de Jesús en el templo, el anciano Simeón le dijo que una espada atravesará el alma, las dificultades, las oscuridades. ¿Se han dado cuenta, queridos hermanos, que en Lourdes la Basílica de la Inmaculada Concepción se encuentra justo enfrente del Calvario? Basta con cruzar la calle para estar enfrente del Calvario. Es una manera de decirnos que la Inmaculada es el fruto de la cruz de su Hijo. Gracias a los méritos de su Hijo, María es Inmaculada.
es el fruto más valioso de la redención. La llena de gracia incluye también las oscuridades propias de la vida. Cuando tengan los textos, podrán leer algunos extractos de la vida de San José, la carta que ha escrito sobre la vida de San José, que también él tuvo momentos de oscuridades que vivió con sus debilidades. Y gracias a todo eso construyó algo en su vida. Me permito alguno de los ejemplos de la vida de Jesús. En un momento dado, Jesús sabe, José se da cuenta, bueno, aprende o le dicen que su mujer está encinta. Nosotros, en nuestra mentalidad un poco torcida, tenemos la costumbre de presentar a San José como un viejo. Pero José era un joven. ¿Cuál es el problema de José? El problema de José es que María le dice lo que le ha pasado. Y José cree la palabra de su mujer. Pero el problema es que ese hijo pertenece a Dios. Entonces la pregunta que se es el ¿quién soy yo, José, para ponerme en el lugar de Dios, porque ese lugar no me pertenece? Hay un que resolver un problema que es grave para José. Entonces toma una decisión muy justa. Se aleja en silencio, como nos dice el Evangelio. Normalmente tendría que haber denunciado a su mujer, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque sabe que no hay ningún motivo para denunciar a su mujer. Es el problema, es que ese hijo no le pertenece. Y es ahí cuando en sueños, entonces en sueños escucha la palabra de este ángel que le dice, coge tu mujer y coge al niño. José es el hombre justo porque escucha la palabra de Dios y porque discierne, hace un discernimiento. Las oscuridades de nuestra vida, si las ponemos delante, si se las presentamos al Señor, eso nos permite tener una vocecita, una vía que abre para nosotros. Esta mañana en la misa, me decía yo en la misa, este santuario está construido ¿sobre qué? Sobre el testimonio de una niña pobre, analfabeta y enferma, y que en el momento de las apariciones no tiene ningún futuro. Dios. Y como dice el arcángel, nada es imposible a Dios. Otro aspecto. Guy Touton, en su libro Marie au plus près de las Écritures de la tradición, nos dice que Marie. El padre nos dice: es el fondo de nacer. Es el fondo de nacer en verdad. Estamos tan heridos por el pecado que ya no sabemos quiénes somos, ya no sabemos qué hacemos. En la Escritura podemos, en el Apocalipsis, nos dice que al fin de los tiempos, después de pasar por la gran prueba, Dios dará a cada uno una piedrecita blanca que podrá leer y que cada uno podrá leer su nombre. Esa piedrecita es personal. Cada uno tendremos sorpresas que al leerlo diremos, ¿pero quién soy? En la persona de María, la Inmaculada, la llena de gracia, de una manera anticipada, porque Dios es el primero en amor y porque la gracia nos precede, se nos desvela
nuestra identidad más profunda. Porque esta profundidad, esta identidad profunda, es por eso que es para nosotros refugio de los pecadores. Es el descubrimiento de nuestra verdadera identidad profunda. Hermanos, cuando estamos en el pecado, cuando tenemos impresión de no ser tener gracia a los ojos de Dios, miremos a María. Dejémonos mirar por ella. Finalmente, me parece importante que en nuestras peregrinaciones, en nuestra dimensión pastoral, porque tenemos la responsabilidad de organizar la peregrinación, que introduzcamos esos elementos que nos conducen a la Inmaculada Concepción. Y esos elementos son el pecado y la gracia, el misterio de la redención. En una sociedad como la nuestra, en la que prácticamente es impermeable a las necesidades de redención, la presencia de un santuario como el de Lourdes y como nos ha dicho el rector, el santuario de la Inmaculada es una ocasión para pensar de una manera nueva en las peregrinaciones el mensaje de Lourdes. Diría que Bernardita ha descubierto en ese diálogo, estaba en presencia de una mujer, de su raza, de su tiempo, de su historia, y saborea en esa presencia de María algo del reino de Dios. Y por ello va a intentar durante toda su vida la conversión. Que los esperemos que las peregrinaciones durante el tiempo pasado en Lourdes y gracias a nuestros medios, que esas peregrinaciones nos den la ocasión de poder saborear la conversión. Merci beaucoup, Pero. Gracias, Padre. Les recuerdo que la próxima meditación del Padre Brito, hágase en mí según tu palabra, va a ser mañana, viernes 12 de febrero, a las 9:30. Y la última meditación es la de las 2 de la tarde, cuyo tema es No le prometo la felicidad de este mundo, sino del otro. Todo esto para alimentar nuestra reflexión sobre el tema del año. Ahora vamos a hacer un descansito y dentro de unos minutos nos encontraremos para una mesa redonda en torno a las novedades, el santuario que se renueva hasta ahora.